feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. ¡Ya era hora! ¡Hemos vuelto! Hemos vuelto ya después de... sin vernos juntos por lo menos desde abril, ¿no? Una pecha, tío. Una pecha. Demasiado, demasiado. Ya estamos aquí a tope. Hemos venido a Palerma. Qué malo recuerdo, Palerma. Espero que a partir de hoy cambie. Pero no ha empezado bien. No, no ha empezado ahí, demasiado no, bien. Está la cosa muy para, ¿eh? Bueno. Aquí hemos venido con más compañeros que ahora veréis. Y aquí estamos buscando algo y si sale alguna pepita, ¿no? Es lo que aspiramos. Porque sí. La más paraíla, no sé que ahora se ponga más gordete y podamos tirarle a los sarguetes, pero tiene pinta de que no. Y vamos a doradita y si quiere entrar alguna tequilla. Y estamos en la misma playa que el primo Pepe sacó su bicharraco. Pondré por aquí o por ahí arriba el vídeo por si queréis verlo. Una doradita de 5 kilos y poco. Y ojalá se diera... 5 y muchos kilos. Ya ves. Una pesa kilo y pico. Qué bicharraco, 5 kilos y pico. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de estrenar también las cañitas nuevas. ¡Antonio! ¿Qué equipito? ¿Qué cañitas tiene? Una Lucifer, una Cinetic. Ahí. Torcite. Las Lucy. Vamos a ver las Lucy, ¿qué tal se le da hoy? Por ahora ni se han movido. Nada más que las balas. Que me devuelvan. Ni las Lucy, ni las mías, ni. Nada, nada. Ni las Daiwa de Guan, nada. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de dar una milla de caña. Ya estamos a las 10:20 de la mañana. La pleamar es ahora, antes de mediodía era, a las 12, ¿no? A las 12 y pico. Hombre. Estamos ya en la llenante y vamos a ver si sale algo. Muy bien. ¡Vamos, lío! ¡Vamos! Bueno, ¿de quién será esa bandera ondeando? ¡Ahí va! ¡Que me paso de frenada con el gimbal!
Muy buena. Carlos, ¿qué? Espérate que te quedemos rosco ahora. ¿Un rosco y tú vas a acabar? El rosco que haga el café, hombre. Madre de Dios. Tenemos, madre de Dios. Tenemos plato especial. Ay, ay. ¿Qué tenemos hoy de menú? No se puede saber. Hasta que se vea. Me trae una bombona. Yo lo único que te digo, que Francisco esta mañana no tenía. Me voy a ahorrar la palabra. De sacar coches del garaje. Porque le patinaba la rueda de lo que pesaba el coche. La que tenía forma Francisco. Está ahí el tío, una bombona butano. Y nada, la verdad que tenemos algo potente. Sí, potente, sí. Potente. No, hombre, con vosotros el show está asegurado. Show must go on, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Bueno, no vea, os ha costado, montar el chiringuito, ¿eh? Cago en 10. Yo te digo a ti que dos personas solas no. No. Que va, que va. Bueno, un montón de cañitas, están aquí todos ellos. Nosotros estamos lo siguiente, y ya después está Ricardo y el compañero, Avellán y F de Fishing, con David y su pareja. Por ahora. A meter. ¿Quién más vendrá? ¿Qué le va a meter, Dani? A meter una titita baby. Sin licranina. Vamos a ver, porque está el pescado hoy. Ahí, directa. La hornilla. Está el pescado duro, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a poner un bocadito. Está el pescado duro. Hemos puesto americana. Bueno, americana, que eso que es queda. Una pitón. No, eso es una anaconda, vamos. Hemos puesto americana entera de XL, le hemos puesto gusanas de playa especiales, que vienen gordísimas también, y le hemos puesto en esta latita baby. Vamos a ver, pues no es, porque vaya. Está el ponientito. Ahora oro bocata, que cabrones. Yo tengo esperanza que puede ser que salga por lo menos un pescado bueno. Vamos a ver. A donde comen dos, cuatro comemos más, ¿eh? A ver, alguna hora tiene que entrar el pescado, está llenando, también la marea está llenando. A las 12 y pico era empieza, la pleamar, ¿no? A las 12 y pico empieza ya la pleamar. Nada. Quiera o no, vamos a ver si a las 12 y pico empieza ya a moverse las cañas. Francisco, lúcete, ¿eh? Lúcete, que si no... ¡Qué berraco, hijo! Los mulos, niños. ¿Usted qué es? Que cuando no está con el mijeño se pone a sacar dorada, ¿no? Eso no puede ser, Francisco. Hay que sacarla en compañía, que te la quedas todo para ti. Hay que a ver si sacamos alguno entre todos, ¿no? Vamos a ver. A ver si quiere salir algo, porque vamos. Está poniendo bonita, ¿eh? Está poniendo ya rizadita. Se esperaba un pelín más de poniente ahora. En el resto del día, y vamos a ver qué tal, ¿no? Está subiendo ahora hasta el mediodía a las 2. Vamos a empezar a machacar ya hasta a tope. Las 4 de la tarde, va a ser fuerte. Se está rizando, Claro, luego da un pelín más de aire, Bueno, y estas son las únicas cañitas que hoy han sacado escamas. Esperemos que no sea la única. Bueno, no hace falta que os presente a los compañeros. Ricardo, Surcasting El Dorado. Antonio Bellán, y me dijiste... Paco también, compañero de Surcasting El Dorado. Bueno, señores, vaya pecha de kilómetros habéis metido, ¿eh? No, bueno. Tiene mérito tela, ¿eh? Pero aquí está. Tiene que salir pescado. Comiendo airecillo, que ya está entrando el poniente. Pero bueno, algo saldrá, ¿qué decir? Ricardo, estás muy callado. Pues como sí, tú eres, ¿no? Estás muy callado hoy. Pues sí, el pescado... Yo ahora a las 2 o por ahí, que empieza ya el repunte de la marea, ahí tengo fe. Vamos a ver. Hasta ahora está subiendo, y cuando sube la marea... Bueno, para mí, cuando sube ni cuando baja, ni arriba ni abajo. Hasta que hace poco has sacado tu pepa. Sí, reciente, la tienes muy reciente todavía. Pero mucha gente se cree que esa pepa salió con dos pesqueras. No. Si esa pepa es mucha yo la hora. Tengo que pagar en una pescadería, me cuesta más de 200 pavos. Es de oro. Es de oro, vamos, 24 quilates. Claro, cuesta mucho sacar pescado. El que hoy en día el surcasting, por lo menos, lo haga por decir, así como pescado gratis, un cojón, como se está poniendo el cebo, los kilómetros, los materiales, los equipos, es imposible. Es que te guste y que te apasione y ya está. Pues sí. Pero y que le coja el gusto a los bolazos. Esto, la base de esto es esto. ¿Qué es esto? Esto no hacer tiene. Amigos, pasar el día. Eran las 6:30 de la mañana y ya nos habíamos reído para todo el día. Pobre hombre, yo de verdad es que habrá dicho la maná sinvergüenza haciendo ruido en la puerta del camping y encima voy a decirle que por favor, que no hagan más ruido nosotros diciendo
No me da cara dormido. Sí, otro que viene a pescar. Otro que viene a pescar. Yo le dije, mira. Mira, otro que viene a pescar. Porque yo no lo conocía, claro. Yo digo, pensé que era compañero vuestro. Y los dos no, que era vuestro. Y el hombre se nos queda mirando, la verdad que tuvo mucha educación. No, no, no. Chapo, si alguna vez ves estos vídeos, de verdad, perdónanos, porque es que había una confusión, pero absoluta, ¿eh? El tío tuvo mucha educación, de muchas maneras y respondió como que no había escuchado nada, ¿no? Sí, sí, sí. Por favor. Claro, y nosotros también inconscientes de haber parado ahí en la misma puerta del camping. Claro, yo no me di cuenta conscientemente tampoco. Porque... No, ya, claro, tampoco... ya te crees que está todo el mundo despierto. Vale. Pero bueno, ha sido la anécdota del día y a ver si la siguiente es que alguien saque una bicharraca. Así que, una si bicharraca. No alguno del camping... Sí, perdónanos la vida porque ha sido un gran malentendido. Las bueno. ganas de venir a pescar, de conocer a la gente, de encontrarnos y tal, pues bueno, pues sí. La verdad es que sí. Y por ahora en ese aspecto de puta madre. Vamos a ver si el pescado nos quiere acompañar y así la jornada redonda. Bueno, pues vamos a saludar a los compañeros de Fede Fishing, que está allí al fondo. Está el David y su pareja muy tranquilico ahí. Esperemos que no interrumpa yo nada. Bueno, y por ahora lo último que me queda. ¡Buenas! La habéis cogido el gustillo arzú, ¿eh? Ya, tocaba que viniese. Hace poco en Málaga, ahora en Almería. Hombre, por favor. Está en Málaga lo que pasa es que el pobre trabajó el día y se tuvo que ir un poco pronto reventado. Vamos, que ayer llegué a las 9 y pico de la noche y hoy a las 3 de la mañana me han dado el despertador. Pero no te quedo dormir mucho. Prometió venir, aquí está en estas tierras, así que ahí. Se la ha ganado. Bueno, nos está costando hoy, ¿eh? Yo acabo de lanzar ahora mismo. O sea, son las 11 de la mañana, llega a las 8 y media y acabo de lanzar ahora mismo. O sea, bueno, ahí las tenemos, es que me monta cuatro cañas y tal, y estoy un poco lento montando, yo me tomo mi tiempo. Bueno, hay días, hay días. Así que nada, vamos a ver si hoy, vamos, como dices tú, tenemos días, nos quedan más de día ahora aquí, 11, 12, lo que... Vamos, nosotros montamos a las 7 y pico y hemos pescado lo mismo que tú. Así que, y estamos hablando ya de las 11, así que... Una alegría, pero escucha, lo último será los primeros. Acuérdate que tiene que salir. Ay. El bicho que se te escapó en Torró tiene que salir hoy. Ha venido hasta aquí buscando. Bueno, vamos a Sardica. Y nada, a ver si sale una buena jornada aquí hoy. Vamos a ver, va a entrar un ponitito guapo, así que lo mismo algún sarguetón también quiere dar la cara, ¿eh? Puede ser. Vamos a ver, no estaremos esperanzados solamente a la dorada. Y vamos lío. La esperanza es lo último que se pierde. Hasta que no se recoja la última caña, hay posibilidad. Pues venga, vamos al lío, mira qué bonita se está poniendo, ¡vámonos! No vea el sembradero caña y solamente ha salido el pescado, el loro de Ricardo, madre de Dios. ¡Ay, Valerma! ¡Qué dura eres, Valerma! ¡Torio! ¡Buenos días! ¡A la buena! ¿Qué estás montando ahí? Por fin, otra vez a la andar, ¿eh? No. Pues aquí un poliqueto. Un poliqueto. Eso es lo que ponen la K, cojones. Ha marcado un poliqueto, un coreano de esta europea. Una coreana de esta europea, que no es coreana, es europea. Es verdad, era una europea XL, ¿no? Sí, son XL, además, sí. Un bicho ahí como mala hostia, que tienes unos dientes como dos demonios. Digo. Bueno, ¿qué nos monta hoy? Hoy estamos de estreno. ¿Dónde está? Que yo lo vea ahí el nombrecico. Aquí, a ver si con la luz se ve. Las Lucifer. Ay. Ay, contento, ¿eh? Notas la cara, ¿no? Qué ganas tenía. Qué ganica. Ya, por fin, su parejita de Lucifer. Gracias a... Ahí va, ahí va. A Manolo de Pleamar. Ay. Está aportado bien. Y la tienda que siempre los mejores precios... Y los mejores materiales. Y te la ha dejado Nike con su protector ahí del zanco. Sí. Ahí. El zanco, todo perfecto. Fino. Pues nada. Para disfrutar de todo. A darle cañita. Y hoy tenemos un día tranquilo, hasta media mañana que nos entra un ponientillo de unos 15, 18 kilómetros por hora. Y luego a ver qué nochecita echamos. Ahí. ¡Vamos! Ya era hora. Tres veces. El dique seco. Ni uno ni no. Ni venga. Sino tres. Antonio, dale ahí. Mira, este para YouTube, Antonio, para YouTube.
Anda, hijo, casi nada, como suena. Madre de Dios. ¡Vamos! ¡Ese puntero! ¡Ya era hora, cojones! ¡Borda! ¡Mira! ¡Mira qué doradote! Salió todos corriendo a grabar la nueva dorada. ¡Qué bien! ¡La puta madre que parió el demonio! ¡Está dentro del ranking! ¡Mira, ya tenemos bolsa basura! ¡Ay, que ve cómo están los fondos, niño! ¡Oh, qué más rato se ha llevado! ¡Ya ha roto el bolo! ¡Ya ha roto el bolo, dice! Bueno, lo mismo está la dorada adentro, ¿has mirado? Está la dorada adentro, decís que está adentro. Espérate, a ver. Es un kilico, ¿no? Un kilo. Señores, ahora vamos a proceder a pesar. ¡Venga! Pero el pesaje es correcto, ¿eh? Que se vea bien en la cámara. Ya me había emocionado, creí que estábamos mirando y mirad cómo estamos todos emocionados aquí. Estamos todos fritos por ver escamas, cojones. Cago en 10. Oh. Bueno, ya está. Bueno, aquí tenemos la primera pieza. Pues chavales, la primera pieza del día. Ya hemos roto el bolo. Mira, la diferencia cuando lo pones así. Ay, 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 exactamente. Esa, allá mira. Tiene 2 kilos la bolsa. Qué bonita, mira. ¿Cómo se mueve? ¿Se puede creer? Oh, qué ruina. Han venido todos esperanzados. Yo pensaba que era un pulpo, era peso muerto y ahora resulta que una bolsa. Y yo veo a Ricardo corriendo y digo, es mi caña. No, no, mi caña, pasa de largo. Miro para la izquierda y te veo con un punteo doblado. Digo, ¡hostia! Bueno, chavales, por lo menos, mira, por lo menos le hemos dado un poquito de emoción. Sí, un poquito de emoción. Ahora lo siguiente ya sacarla de verdad. Ahora lo siguiente sacarla de verdad. Yo pensaba que era un pulpo gordo, tío. ¡Vámonos! Ya queda menos. El estandarte tiene que ondear bien alto. ¡Vamos! A ver si quiere salir algo, leñe. ¡Ay, ay, ay! Lenguadillo, ¿no? ¡Ah, no! ¡Una rayilla chica! ¡Qué bonita! ¡Qué cookie! Hay que gastar cuidado que eso pega. Uno cimbreazo. ¿Esa no? No tiene púa la cola. Qué bonita. Sí, mira qué cosa más bonita, por Dios. Qué bonita. Mira qué cosa más bonita, tío. Mira, la púa. Sí, pero qué cosa más bonita, tío. Qué cosilla. Estamos para allá, voy a poner la caña guapa. Yo no he visto tan chica, ¿eh? No, no, yo tan chiquitilla yo nunca. Ay, no. No me digo, coño, estoy notando algo tirado, pero... Mira cuántas cañas. Ahora. Y ni un vivo. ¡Ay, captura y suelta! ¡Adiós! ¡Cago, tío! No, 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 estamos dando la oreja hoy, vamos. Estamos dando la oreja. Sí. Ya lleva 2 piezas, ¿no? Coño, 2-0-0-0-0-0, pues va a ganar 2. David, una arañica cayó por ahora. Muy grande me estoy pasando, creo yo, ¿eh? Eso, esto es ruina. Me cago en 10. No comen nada, no. Vamos de ello. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, embadurnuda de harina. Ay, ay, ay. No vea qué fondo de paella. Madre mía, cómo va a estar esto, niño. Wow. Madre mía, si esto se pudiera oler por YouTube. Madre de Dios. Qué pista, Dios mío. Ahora sí. Ay, esos cocineros buenos, Francisco y Carlos nos van a poner hoy un plato de comida. Aquí come hoy todo el mundo que está en la playa. Madre de Dios. Madre mía. Me cago en la leche. ¿Eso no es? Eso está medio hecho. ¿Tu toalla?
¡Tarán! ¡No! ¡Venga, chicos, a comer! Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Juan, por Dios, séñeme. ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, mira, Dios mío. ¡Qué artista! El grupo de Surcasti Mijeño. ¡Qué arrocico! ¡Qué pan! ¡Qué apañado! ¡Me cago en 10! ¡Huele! ¡Buah! ¡Buah! A ver cómo nos metemos ahora aquí ya. Hay que meterse en el agujero, señores. Prometieron visitarnos y lo han hecho, lo han hecho. La mitad, pero bueno. Ahí, ahí, Surcasting venía a media, a media. Nos falta nuestro Gabri, pero bueno. Exacto, vamos a darle un alme. Vaya tela, el compi hoy está currando, pero bueno, y tú te has escapado como has podido. Un ratillo, he venido a saludarlo a esta gente y poco más. Bueno, se agradece la visita, a ver si otro día coincidimos y echamos un ratito. Siempre. La verdad es que sí. Pero es domingo, ¿eh? Sí. El sábado. Echamos un dominguito de la. Por allí, de la, si queréis, vamos más a cerquita, más cerquita para allá. Ya, a ver, a un sitio donde haya pescado. A nosotros nos da igual, nos meneamos a Málaga, Granada, Almería. Ya ves, y no paráis. No, 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 ahí está, ni para vosotros ni para nosotros. Pero la banda está muy bien también. Una quedada, un dominguillo. Claro, o sea, un ratico y. Planificamos. ¿Y eso? Y por lo menos vamos a plomo, que es lo que estamos haciendo hoy. Y el arroz de hacerlo lo encargamos en el chiringuito. Es verdad. Porque el arroz pega en la playita, ¿eh? Bueno, vosotros veis, pega y unas comilonas guapas, ¿eh? Que... ¿Vale? Pedís pizza, cabrón. El que no corre vuela. Ah, no, es que los pollitos asados. A ver, un pollo, me pongo loco con el pollo. Pero no, 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 no. Ya sabes, en el YouTube un pi. Ahí pondremos un pi. Bueno, pues nada, hijo. Que se agradece la visita. Bueno, trae unas pegatirillas por ahí, que he visto yo algo. Lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Una, aunque sea. Solo cuatro, porque son las que me quedan en el coche. Bueno, que sea una. Que hacer más. Aquí una. Tú vas dejando una por puesto. A lo que toque ahí. Claro, una por puesto y ya, cuando nos veamos, claro, no pasa nada. Otro y más. Ya, no hay problema, era Pedrillo que te. Yo me la quedo y como vosotros me la pegaré en la mesa. O en la mesa, ¿viste? En la mesa, ahí, ahí. ¿Cuántas quieres nuestras? ¿Cuántas quieres? Sí, dale un par de ellas. Un par de ellas, que yo en mi mesa tampoco tengo, ¿eh? Claro. El agregado dos y dos. Para ahí, esto es intercambio de cromo. Oye, tú sales ganando, ¿eh? Intercambio de cromo. Tiene a Ronaldo que... Ahí, ahí. Bueno. Ahora la repartís como... Bueno, sí, más cerca ahora. Sí, no, no, una y ya la demás. Ya, cuando nos veamos, otra y más. Ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Hombre. Ahí. A tope. Un décimo viaje en busca de la picada perdida. Vaya tarde, después de la paella. Voy a tirar para allá, que creo que Francisco ha pillado algo. Vamos, vamos, ya queda menos. ¡Ay! ¡Oh, este es del oro! ¡Ay, qué arte! Este es más chiquitillo que el Manolo. Sí. Me puso Manolo. Mira qué cosa más bonita, oye. Ten cuidado que te pegue, hace un berrío en la mano, que no vaya. Tiene más mala hostia, ve que disco tiene en la punta, ¿sabes? ¿Cómo se te ocurre, tío? Ha sido lanzarla, cuidado. Imagina que están tocando, estaba la vía aquí. A ver, Jopu. Y si vamos a una picada en directo. Bueno, va a salvar bolo. Y una arañita, y una mini araña. Anda, ellos. Francisco, esto lo has podido sacar a mi sobrino. ¿Quién no iba a decir que vamos a estar contentos con una arañica, salvando bolo? Me cago en... ¡Yeah! Joder, chiquillo. Pero bueno, tenemos todos unos colores. Estáis todos a juego con las camisetas. Sí, sí. ¿El Francisco tiene el cogote o como? ¿Qué día más flojo de actividad? Qué malo. Bueno, ya está, estamos intentándolo, hay que intentarlo. El que no intenta. No, hay que machacar. El que no machaca, no saca, es fácil. En el sofá de tu casa, seguro que no pilla nada. Esto no es llegar, lanza la caña, coge una dorada, Estos son horas y horas y horas y horas y horas de dedicación, cambia de pesquero, tipos de cebo.
Ahí va. Y me sacás, y me sacás. Y suerte. Y suerte. Y con esta actitud, mira, tío, ya está ahí lanzando y está ya controlando la otra. Este es Francisco. Y si hoy no sale, mañana lo volveremos a intentar. Y si mañana no sale, lo volveremos a intentar hasta que salga. Claro. Y todo así. Hay que darle cañita. Ahora viene lo bueno, ahora viene la caída del sol. No, Sí, es verdad. Y la caída del sol suele, a mí me suele gustar, sí, intentarlo. Hay que cambiar de escenario para que la gente conozca otro tipo de escenario y ya está. Pero bueno, hoy no ha salido por ahora rana la jugada. Lo hemos intentado. Por eso cuando se diga, no, es que en Almería están saliendo dorada, no, en todos lados hay dorada. Señores, en todos lados hay dorada, en cualquier playa hay dorada, ninguna playa es mala. El momento que hay que dar con el día, las condiciones, el aire, las mareas, el tipo de cebo y la suerte. Y ya está, y eso es así. Todas las playas son buenas. Tiene lo suyo. Exactamente, no hay playa mala, pero hay que pillarla en el momento en que están buenas. Exacto, hay que dar con el día. Bueno, pues finalizando la jornada echaremos un poquito más a ver si se quieren mover las cañas, pero ya habéis visto lo que ha comentado Dani, no hay playa mala, solo que no la hemos pillado en su mejor momento hoy, poca actividad o nula, y bueno, llevamos 12 horas prácticamente intentándolo. Nos hubiera encantado a la vuelta de este pequeño parón por fuerza obligatoria, ¿no? Cada uno con nuestros asuntos personales, pues no nos hemos visto a pescar y ha coincidido que no hemos podido volver a vernos el grupo y además coincidir con otros canales amigos y tal. Y nos hubiera encantado enseñaros a todos los que estamos aquí, escamas. Pero ha salido muy poquita y en nuestro caso nosotros, pues nada de nada. Por ahora, hasta que no se saque la última caña, hay posibilidades. Así que bueno, muchísimas gracias por seguirnos, a los nuevos, a los que lleváis tiempo con nosotros, y bueno, a ver si quiere salir algo en este último tironcillo. Ha sido duro porque la verdad que va, el balón no entraba. Y lo hemos intentado de todas las maneras, balones fuera, hemos sacado cubos, hemos sacado arañas, hemos sacado de todo, pero no ha entrado. Y nada, hoy el trofeo, pues nada, ha salido victorioso, se lo merecen, que te digo yo que se lo merecen. Aquí están los campeones, mira. Le damos, le hacemos entrega de la copa, ¿vale? Del Mr. Bolazo, ¿vale? Tenemos aquí a Pedro de Atunarro Fishing. Nada, Pedro, le hacemos entrega de la copa. Ha sido un honor participar en este bolazo colectivo, pero sobre todo por nuestra parte. Ha sido difícil marcar el último gol. Tío. Y nada, ¿cómo ha sido la competición? Claro. ¿Cómo ha sido la sensación dentro del terreno de juego? El campo estaba pesado. Está difícil. La verdad es que no ha ayudado el tiempo y... Nada, tío. No hemos podido llegar a la prórroga. Nada. Pues nada, lo dicho, señores. Todo queda en el terreno de juego. Nos vemos la siguiente. Más y mejor, señores, más y mejor. El próximo sea cual sea, me lo llevo también. Pues nada, señores. Levanta la copa ahí. Damos por finalizada Win of the Bolazo. Ahí. Eso es. Nos vemos la siguiente. ¡Vámonos!